La Amazonía va a ser la salvación de la humanidad. Solamente analizado desde el punto de vista de la necesidad del agua y del oxígeno. Paremos este proceso de exterminio, del autoexterminio de la humanidad. Más aún hoy, cuando vive el planeta en una amenaza respecto al calentamiento global. Corriente, y ahora con el nuevo nombre EXA, ha sido nuestro motivo de lucha en los últimos 2 años. Bien. Específicamente por el interés y la ambición de querer extraer los recursos naturales de la manera más irresponsable. ¿Ya? Al mismo estilo diríamos que lo han hecho las empresas petroleras. Es la misma, el marco legal, la misma dinámica, la misma forma de chantaje con la cual llegan las comunidades. Por lo cual ha sido el pueblo de manera masiva, se ha levantado en contra de él. Claro, con el apoyo valiente de nuestras autoridades, entre ellos un compañero exdiputado Salvador Quisto, hoy dirigente, y autoridades locales, gobiernos locales, juntas parroquiales, dirigentes de las provincias, de las comunidades, de la Federación de los Quichos Araguros, de la Federación Shuar, en especial. Han sido... Hemos dicho que vamos a pararnos firmes, porque hemos dicho que este es nuestro territorio. No es de los extranjeros aquí, es nuestro. Y lo nuestro lo vamos a defender como nuestro. Nosotros tenemos un título global y eso nos garantiza. Al tener título global quiere decir que nosotros tenemos todos los derechos aquí, los derechos ancestrales. Y no les vamos a dejar entrar, eso que lo tengan por seguro. Y habrá derramamiento de sangre, habrá muertes, pero no le vamos a permitir entrar en Amazonía, sobre todo porque es justo el lugar, un espacio que ha sido la riqueza del mundo, se puede decir. Y que eso nos vengan a destruir, yo lo único que solicito, en este caso al presidente, a los grandes empresarios de Canadá, es mejor que se retiren y que no destruyan. Tenemos que dejar una herencia a nuestros hijos, a nuestros descendientes. ¿Cuál es? La salud y la vida. La tierra tiembla, será culpa de Dios. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. I have a statement by the President of the United States. Si la tierra tiembla, se hunde en el mar. No vamos a dejar de salir de la migración, ¿verdad? La migración, la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición seguirá continuando con nosotros. Por eso, nosotros como pueblos pobres también tenemos que seguir haciendo la revolución, así como nuestros taitas, así como nuestros antepasados venían haciendo la revolución.
Entonces, han entrado, han violentado a las comunidades, no han respetado los procesos de consulta, porque nosotros tenemos leyes, los indígenas están adscritos al convenio 169, sin embargo, no se ha respetado nada. Entonces, ha iniciado ya con las concesiones, sin que las comunidades tengamos conocimiento, todos estos sectores, todos estos lugares, toda la Amazonía, ya están concesionadas y siguen concesionándose. La actividad minera y las empresas mineras vienen y se imponen justo sobre una serie de otras economías locales que existen, porque no es que no existe nada, que poblaciones como las indígenas que tienen su propio modelo de vida, sus formas tradicionales de vida, y que sí ha sido perdurable a través del tiempo, y que ahora viene una actividad que es no renovable y que anuncia acabar con estos recursos que han sido perdurables en toda la vida. Nosotros hemos tenido que informar de estos detalles a la ciudadanía, y la ciudadanía ha resuelto de que por no haber cumplido con esos mandatos legales, pedimos de que el Estado declare la nulidad de esta concesión. E inclusive las Fuerzas Armadas del Ecuador, que son accionistas de estas empresas transnacionales. Entonces, eso nos causa sorpresa a nosotros, que dentro del Estado ecuatoriano, que los militares son los que deben defender la soberanía del Estado, se pongan a defender a personas o a instituciones extranjeras. Hace un poco más de 500 años se llevaron el oro que estaba sobre la mesa, estaba el oro trabajado, cogieron y se llevaron. Y a cambio de eso nos dejaron un par de espejos. Y estamos hablando literalmente, ni siquiera estamos hablando en un metáfora. Estamos hablando las cosas de manera literal, porque eso ocurrió en nuestra historia. Pero las cosas no han cambiado ahora. Hemos tenido que llevar a varias acciones. Y los momentos más difíciles que tuvimos que pasar fue el 1, 2 y 3 de diciembre del año pasado. Días en el que el pueblo de esta provincia, Zamora Chinchipe, resolvió ir en una marcha pacífica hacia el terreno, hacia el lugar de la concesión, porque para esos días la Ecuacorrientes debió haber suspendido los trabajos por mandato presidencial dictado el 12 de noviembre del año 2006. Entonces la comunidad, el pueblo, ya no solamente indígena, sino generalizado, con el alcalde a la cabeza, con el diputado a la cabeza, con muchas autoridades a la cabeza y el pueblo, resolvimos ir en una marcha a verificar si habían suspendido los trabajos o no. Y cuando estuvimos en el camino, fuimos tratados peor que a unos animales salvajes. El derecho a vivir, eso es lo que reclamamos, nada más. Y no solo de nosotros, reclamamos el derecho a la vida de nuestros hijos, el derecho a la vida de las hormigas que están allá, de las plantas que están allá, de las aguas que están allá. Allá digo, en todo lado del mundo, porque no solamente esto es aquí. Yo sé que en el Canadá también existen pueblos que gritan, que luchan, reclamando que nos dejen vivir. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto, y se ahoga el aire, y es que no hay respeto, y hoy llora más madre, y es que no hay respeto, y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto.